tener una jarra de 5 litros llena y una de 3 litros vacía. Los 5 litros, o sea, la jarra de 5 litros va a pasar 3 litros a la vacía para que esa esté llena, quedando 3 litros y 2. Ahora, estos 3 litros se van a desechar, entonces quedaría 2 litros y 0 litros. La jarra de con capacidad de 5 litros pasaría los 2 litros restantes, lo cual le quedaría 0 litros aquí y 2 litros acá. Esta jarra se volvería a llenar, teniendo 5 litros y 2 litros. Como se puede ver, aquí le falta un litro para que esté llena, entonces esta se lo puede pasar, quedando 4 litros y aquí 3, entonces esta queda llena y el 4 es lo que le pide, es decir, los 4 litros exactos de vino. Para el ejercicio haremos un dibujo como es. El ejercicio nos indica que el volumen es igual a un litro. La conversión que tenemos es que es un decímetro cúbico es igual a un litro. El decímetro cúbico lo pasamos a centímetros cúbicos y nos da como resultado 1000 centímetros cúbicos. Nuestra fórmula del cilindro es volumen es igual a pi por radial cuadrado por altura. De nuestra fórmula despejaremos la altura, que está en función del área. Los 1000 centímetros cúbicos es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Este término que está multiplicando el pi por radio al cuadrado, lo pasamos dividiendo y queda así. 3. Ahora nuestra derivada la igualaremos con 0 para poder hallar nuestro radio. Entonces, tenemos que 4πr es igual a 2000 sobre radio al cuadrado. 4πr cúbica, el radio que está al cubo. Y nos da como resultado que radio es igual a 2000 sobre 4π al cubo. Entonces, nuestro resultado es radio es igual a 5.419 centímetros. Para saber si es un máximo o un mínimo, sumaremos 1 y restaremos 1. Y lo vamos a sustituir en nuestra derivada. Entonces tenemos que con 5 es igual a menos 17.168 y con 6 nos da 19.84. entonces, como es de menos a más, tenemos un mínimo. Ahora procederemos a sacar el área total. Sabemos que el área total es la suma de las áreas de las figuras indicadas. La base del rectángulo es equivalente al perímetro del círculo, como aquí se indica. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tenemos que el área total es igual a 2πr por 1000 entre pi por radio al cuadrado más 2πr cuadrado. Y ahora, para factorizarlo, tenemos que el área total es igual a 2000 sobre radio más 2π radio cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar para hallar mi valor crítico. La fórmula que utilizaremos es y' es igual a menos constante sobre el variable cuadrado por la variable prima. Y nos queda como resultado que la derivada del área total es igual a menos 2000 sobre r más 2π r cuadrada. Solución al problema uvas y cerezas. Llamaremos C al número de kilos de cerezas que tiene que poner. El costo de las cerezas puede expresarse así:
50 pesos por kilo y el número de kilos de cerezas. Recordemos que mezclamos esta cantidad de kilos de cerezas C con los 40 kilos de uvas que teníamos, que costaron 71 pesos cada kilo. Así el costo de las uvas total será los 40 kilos de uvas por su precio 71 por kilo, que sería, quedaría un total de 2.840 pesos. Por otro lado, la mezcla que tenemos pesa 40 kilos de uvas con los 40 con el número de kilos de las cerezas. Ya que eso fue lo que incluimos en la mezcla, los 40 kilos de uvas y los C kilos de cerezas. Lo que sabemos es que esta mezcla de 40 más C tiene que costar 64 por kilo. Resumiendo, disponemos de los siguientes datos. Por un lado, el costo total de la mezcla es 50 C más 71 pesos por 40 kilos de uvas. Esto se obtiene porque 50 pesos por kilo de cerezas incluimos los C kilos, más 40 kilos de uvas a 71 pesos el kilo. El precio total de la mezcla es el kilo de cerezas dado por la letra C más 40 kilos de uvas multiplicado por 64 pesos que tiene que costar la mezcla. Para igualar dichos valores obtenemos esta ecuación, la cual podemos simplificar de esta manera. Ahora tenemos que pasar los términos con C de un lado y los numéricos del otro. Este signo cambió porque se pasó del lado del igual. Se saca el término común que es C. Y esto se resuelve quedando. Esto se puede simplificar resolviendo la resta. Para dejar el número de kilos de cerezas, tenemos que despejar la C. Como está multiplicando el menos 14, lo pasamos dividiendo. Como es menos y menos, da más. Y resolviendo la división, queda... Como resultado tenemos que la cantidad de kilos de cerezas que se necesita son 20 kilos. Mencionados en el problema son f de x es igual a 340 menos x cuadrada y distancia es igual a 18 pies. Tenemos una distancia de 18 pies en la cual el punto de partida hacia una distancia está dada a la letra x. Queriendo averiguar el trabajo tenemos que el resultante de multiplicar fuerza por distancia, efectuar dicha multiplicación sustituyendo los valores 340 menos x al cuadrado por la distancia que es x, teniendo como resultado
es 340x menos x cúbica. Realizando la aplicación de la derivada, tenemos que nos da 340 menos 3x al cuadrado. Esto lo igualamos a cero, para luego entonces despejar x y así tener el valor de x. Teniendo el valor, una vez que tengamos el valor de x, sustituimos en el dato dado para sacar fuerza. Una vez que sacamos fuerza, sacamos el trabajo total, que es sustituimos fuerza, que ya tenemos aquí, y la distancia, que es el dato dado aquí. Efectuamos la multiplicación y tenemos como resultado esto. La siguiente identidad es igual a esta. La forma en la que se presenta dicha identidad es igual a una identidad trigonométrica ya establecida, la que aparece aquí, dándole valores a x, que es igual a pi sobre 4, y y, que es igual a x. Sustituyendo los valores en la identidad trigonométrica, y queda de la siguiente manera. Sustituyendo pi, dándole valor a pi de 180 grados, y queda de la siguiente manera. Resolviendo esto, y queda de la siguiente manera. Con coseno de 45 y seno de 45, se utilizan los ángulos notables, que quedaría de esta manera. Una vez que tengamos esto, factorizamos, como pueden ver, por estos dos que tenemos aquí. Quedaría de la siguiente manera. Ya realizamos la multiplicación que queda, y quedaría de esta manera.